So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And Solas? He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy G-Dragon y aquí estamos más en un gameplay. Y bueno, pues quería mostrarles el intro. No quise decir nada para que vieran cómo empezaba el prólogo de lo que es Hitman. Y bueno, pues ya entrados un poquito en el juego, pues así es la primera misión. La misión de prueba o de entrenamiento, el tutorial básico del juego, en el cual pues tengo que avisarles y decirles que antes de entrar a este juego, pues, obviamente tenemos el típico tutorial donde te va diciendo qué tienes que hacer, con qué botón abres puertas, cierras puertas, y ya saben todos los típicos comandos. Y aparte, ay, casi me vi a ese individuo. Y volvemos a repetir esta misma misión. Aquí me tengo que esconder. Ya se la saben estos, los que ya tienen callo. Ay, perdón. Y ya una vez que que tienes familiarizado pues los controles, el mando, pues te vuelves a repetir la misma misión, pero ahora con una libertad. El tutorial básicamente te va explicando el camino, la ruta que tienes que llevar para que no te detecten, los disfraces que tienes que llevar como entrenamiento básico, y eliminar a tu objetivo familiarizándote con los mandos o los botones básicos del juego. Una vez que ya pasaste el tutorial básico, vuelves a repetir esta misma misión, pero ahora sí con la libertad. Hijo, por ejemplo, ahorita ese tipo ando bajo sospecha, me tengo que esconder de él, alejarme, porque si no se me va a poner loco. A esta parte también quería mencionarles que no porque yo ya me haya disfrazado o aparenta que ya esté disfrazado significa que pues ya nadie me va a ver, puedo pasar por todos lados como si no tuviera preocupación de nada. No porque esté disfrazado significa que
que voy a pasar desapercibido. Al contrario, sí me van a seguir persiguiendo, sí me pueden sospechar de mí, dependiendo el camuflaje o el disfraz que lleve encima, ¿no? Entonces es importante, de alguna manera, saber qué disfraz vas a llevar. Este cuate, como ya me vio, tengo que eliminarlo. Pues con la pena, a esconder la evidencia, ¿no? Alguien parece que me vio. Vamos a ver. Vamos a esconderlo aquí rápidamente para que no haya sospechas. Alguien me vio y se echó a correr. Pero pues para evitar eso, voy a tratar de esconderme. Y bueno, esta misión ya la había jugado. Voy a envenenarlo, agarré un veneno ahorita. Y me da la libertad de asesinar a mi objetivo de diferentes maneras. Puede ser a golpes, ahogado, envenenándolo, pues disparando, haciendo un relajo. Pero aquí, dependiendo de la misión, te piden que seas cauteloso. Entonces, pues tienes esa libertad, ¿no? Ahí está mi objetivo. Me está viendo. Esa flechita que se ve ahí en mi entorno es que estoy siendo percibido por el enemigo. Aquí lo voy cazando. Que se distraiga un poquito para poderlo matar. Ya se distrajo, voy a poder ver si puedo flanquearlo. Sí, por acá atrás. Estoy haciendo este gameplay de la manera más rápida. Este es un juego para tener mucha paciencia, mucha calma. Estudiar los movimientos del enemigo para poder, por ejemplo, ya lo voy a envenenar. Yo estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, porque si no me aventaría, no sé, al menos en esta misión que es de entrenamiento, yo creo que sí me aventaría fácil unos 25 minutos para buscar la mejor manera de eliminarlo. Ahorita me estoy camuflajeando así como si fuera el bartender. Y pues bueno, escuchamos la plática que tienen mi objetivo y la chica guapa con la que está. Y aprovecho la situación. Ah, bueno, quería comentarles, vean las texturas, vean la cara de la gente 47, cómo se ve definido. Y que también es una misión de simulación, pareciera que estamos en un barco, pero si se dan cuenta, no es un barco, está todo simulado por personajes, como si fuera un... pues como una escena de televisión, está todo recreado en este lugar. Y... pues no es un barco para que no se vayan a ir con la finta de que realmente estamos en un barco, no lo es. Estamos siendo simulados porque es mi entrenamiento. Una vez que supere esta prueba, ahora sí me mandarán a una misión. No es cierto, me falta otra prueba. Con unos chinos o rusos o algo así. Donde tengo que sacar, aparte de que tengo que eliminar a alguien, tengo que sacar información. Entonces, Hitman no solamente se basa en matar, en asesinar, como es, pues, es la esencia del juego, sino que también tenemos que buscar evidencia, asesinar y cosas así. Ya se envenenó el inútil. Y ya se va a vomitar al baño. Vamos a seguirlo para darle crán al alacrán. Y pues, eso que se ven en blanco y negro es como le llaman el sentido, ¿cómo se podríamos decir? Sensibilidad. Para poder, ya saben, típico de juegos para ver entre las sombras, ¿no? Ya está vomitando. Vamos a entrar y vamos a asesinarlo. No voy a decir que es un gran juego. Vamos, ahógate, perro. ¿Qué estabas diciendo de mí? ¿Qué estabas diciendo de mí? A ver, dime que Game Chronicles es mejor. No, para que veas que no. No, sí, ya te un saludo para mi querido amigo Kefren, que siempre nos está apoyando al 100%. Y recupérate, hermano. Yo creo que ya estás bien para estas alturas. Pero pues te mando un fuerte abrazo y un saludo. Un saludo para toda la banda. Y vean el juego, ya lo escondí. También es importante no dejar rastro de tu presencia aquí. Déjame ver la salida. Si es por aquí, aquí está. Ahí está, me está marcando cuál es la salida. Estoy corriendo, pero no debería de correr, debería de irme con cautela para no levantar ninguna sospecha, ¿no? Así es el juego. Pareciera que movieron una lancha, pero no es una lancha y te lo van a ver. Y pues bueno, espero les haya gustado este gameplay. Para que vean el juego, vean cómo no hay playa, no hay mar, todo está significado. Y aprieto el botón de que ya cumplí la misión, ¿no?
Y bueno, eso sería todo. Y van a aparecer los objetivos que cumplí en este momento con esta prueba para que me contraten en el mundo del asesino. Pues bueno, yo soy Dracon. Espero les haya gustado este juego. Ahí están todos los desafíos completados. Y pues yo me despido. Felices juegos. Bye.